A ver, ¿y por qué es importante o qué implicancias tiene en esta época la deficiencia de vitamina D? ¿Han escuchado algo? ¿No? ¿O primera vez que escuchan sobre deficiencia de vitamina D? Si lo referimos a actualmente este año, supongo que porque normalmente el principal ingreso sería por el sol y ahora que hemos estado en cuarentena, ese Ya. ingreso se ha reducido considerablemente. No, pero como has visto en estudios prepandemia. Y eso, más que prepandemia, inclusive pre-influenza, aunque en la influenza no hubo un tanto, mucho tema de aislamiento, ¿no? Aunque era igual contagioso, pero no mataba tanto, ¿no? Desde antes, perdón, ya había poca exposición al sol. Y aún así no había aislamiento, también había pobre exposición al sol. ¿Por qué? ¿Cómo el sol hace que el cuerpo forme vitamina D? ¿De qué manera? ¿O qué tiene la luz del sol ya más directo? Radiación, rayos UV. Rayos UV. La radiación ultravioleta, efectivamente. Los rayos UV son los que generan en la piel el tema de la formación de vitamina D, ¿no? Que después se activa en otros órganos que ya van a revisar, ¿no? Pero antes de la pandemia, ¿ustedes salían al sol y lo recibían directamente en los últimos, diría yo, 3, 5 años? Ah, por el uso de bloqueadores. ¿Por qué usaban bloqueadores? Por ¿O no cáncer. usaban bloqueadores? Cáncer de Cáncer. O sea, yo no uso, piel. pero se usa por cáncer. Cáncer de piel. Claro, ¿no? Por prevención de cáncer. Y había unas campañas, ¿no? Antes de la pandemia, a mi criterio, con mucha coherencia, de no solamente chequeos, ¿no? De lesiones en piel, sino de uso de bloqueadores, ¿no? Por el tema del cáncer de piel, efectivamente, que ha aumentado últimamente por el tema del calentamiento global, ¿no? Entonces, aún así salgas al sol, vas a usar bloqueador. Y aún así no quieras prevenir el cáncer. En los últimos años, bueno, ustedes tienen menos años viviendo en el mundo, pero sí se percibe, deduzco yo que ustedes también han percibido, que ahora el sol quema más que antes. Hablando de quemar, ¿no? Quemar la piel. ¿Han percibido eso en los últimos años o para ustedes es similar? No, yo sí, al menos he sentido que quema, o sea, pero duele, o sea, cuando está mucho Claro. tiempo, hay días en que sí, hasta puede doler. Claro, produce quemaduras, efectivamente, y duele. Entonces, para evitar eso, ¿qué haces si no quieres prevenir cáncer? ¿Qué haces? Te pones bloqueadores igual, ¿no? Para que no te queme. Pero al usar bloqueadores, ¿qué estás haciendo? Impides, porque esa es la función del bloqueador y por eso es que el sol quema, es por la radiación ultravioleta. Impides que la radiación ultravioleta entre, lo cual va a generar que no haya el tema de la formación de vitamina D, ¿no? Entonces, aún así salgas a la calle, aún así no haya pandemia, el calentamiento global, que ya hemos llegado a un grado extremo y seguirá empeorando con el uso de los carros, con comer carne roja, etcétera, etcétera, va a seguir esto en empeoramiento. Entonces, la solución al final no va a ser, por más que salgamos de confinamiento, exponernos al sol, porque no vamos a poder, no, no, no vamos a poder. Ahora es peor, ¿no? Porque ahora estamos aislados por otra cosa. De hecho, que si alguien después de que se activen las cosas empieza a hacer un estudio de vitamina D, el escenario va a ser peor, ¿no? Va a ser peor, pero ya existía, así que no es algo nuevo, solo que nadie lo habla, nadie lo enseña, perdón, nadie lo busca, ¿no? Personalmente, hasta el 2017 yo no busqué nunca, hablo buscando, midiendo vitamina D, ¿no? Y desde ahí que supe que existía y supe que es frecuente, empecé a medir, pero no podía medirlo como hubiera querido, porque como no se pide habitualmente el dosaje, no hay en el hospital, obviamente, y es caro, lo que costaba 150 soles, entonces no todos podían pagar ese monto. Y de los que podían, ¿qué habré pedido? Unos 5 o 6, ¿no? Desde 2017 al 2020, antes de la pandemia, y diría yo que 4 de 6 salieron con niveles menores de 30 de vitamina D. Pero en esta época, cuando lean, o sea, a partir de esta sesión, o lean un poco más del virus del COVID, ahora se ha encontrado alguna relación de la vitamina D con la infección por virus del COVID. Este es un estudio de abril con 200 pacientes, aunque ya había estudios previos, ¿no? Con menos pacientes, descriptivos.
Pero les pongo este porque tiene más pacientes, ¿no? ¿Y cómo dividieron los casos? Dividieron en pronóstico, en resultados, ¿no? En infección por virus COVID leve, severo o crítico. Y encontraron una relación que si el cuadro del virus COVID era más leve, tenían dosaje de vitamina D normal. Y si era más severo o crítico, era hasta menos de 20. Hay una correlación. Y con P significativo, ¿no? Este es otro estudio ya de junio en el que comparan el riesgo de muerte. Y acá es muerte. No es solamente cuadro clínico más severo o menos severo. Acá es muerte por COVID. Esto es lo que ya se sabía, ¿no? Un paciente por COVID muere si es mayor de 60 años, tiene un riesgo de casi 10. Si tiene enfermedad cardiovascular, 7. Si tiene hipertensión o diabetes, 4 o 5 veces más riesgo de morirse por el virus COVID. Y acá lo pusieron por vitamina D. Si tenía D de 30, de 20 a 30, el riesgo de muerte era 7, casi igual que tener enfermedad cardiovascular. Y si era menos de 20, era 10. 10 veces más riesgo de morir. Igual, ¿no? Corregido por edad, sexo y comorbilidad, ojo, ¿no? O sea, no estaba corregido, solamente era el tema de la deficiencia de vitamina D. Y esto es en la India, ¿no? ¿Y por qué les pongo la India? Porque es el segundo país, luego Estados Unidos, que tiene más pacientes con infección por COVID, ¿no? Ellos ya han publicado su estudio en septiembre. Lo interesante de ellos es que, a pesar, me sorprendí al ver este estudio, ¿no? Tienen sus estadísticas computarizadas, ¿no? Cada punto es una ciudad de la India, la cual hicieron un ploteo, digámoslo así, casos, muertes y niveles de vitamina D. Entonces, este cuadro es de casos por millón, más casos, y acá es el nivel de vitamina D en promedio. Acá es muertes y acá es el nivel de vitamina D. Entonces, tienes más casos si el dosaje de vitamina D es más bajo y tienes menos casos si el dosaje de vitamina D es mayor de 30. Pero no solo eso, tienes más muertes, 100, 200 por millón de habitantes, si tienes menos de 20 dosaje de vitamina D, que si tienes más de 30, casi cero, ¿no? Cerca sería como 10, ¿no? 10 muertes por millón, ¿no? Versus 200, versus 100. También hay una correlación acá inversa. Casos y muertes. Y este es un estudio interesante, recién publicado hace menos de una semana, ¿no? Esto también fue en la India. Y lo interesante es que acá compararon casos asintomáticos. Todos tenían PCR positivo para COVID. Casos asintomáticos y casos críticamente enfermos. Y lo que hicieron fue dividirlos en dos grupos, ¿no? El grupo A era casos asintomáticos y el grupo B casos críticamente enfermos. Y midieron vitamina D. Los asintomáticos con infección por COVID, con PCR positivo, tenían casi 30 de vitamina D en suero. Y el grupo críticamente enfermo tenía menos de 15. La diferencia era significativa. Y acá correlaciona con marcadores inflamatorios, ¿no? Acá es el dosaje de vitamina D, ¿no? Miren, el dosaje de vitamina D podía ser hasta de menos de 10 inclusive. 3 a 10. Acá entre 9 y 30. Y acá entre 30 y 50. Obviamente los que tienen de 30 a 50 pertenecían más al grupo asintomático. Y los que tenían menos de 10 pertenecían más al grupo críticamente enfermo. Y esto es el último, pero no creo que haya más, porque eso es epidemiología, ¿no? La idea es si yo tengo pacientes con deficiencia de vitamina D y tienen peor pronóstico, yo les doy vitamina D, teóricamente deberían ir mejor, ¿no? Pues no he visto ningún estudio, ensayo clínico, ¿no? Doble ciego controlado, que es con lo que uno estudia eficacia de fármaco, ¿no? Este es un estudio de 50 a 26 pacientes. Es pequeño, pero es randomizado, ¿no? ¿Y qué encontraron? Fue un estudio en, no recuerdo qué país, pero ¿qué hicieron? Pacientes que les dieron vitamina D, como calcifediol, y a gente que no le dieron y que sí le dieron. Y encontraron diferencias, ¿no?
En el 100% de pacientes que le dieron vitamina D, casi, no requirieron UCI. Y en el 50% que no le dieron, requirieron UCI, inclusive murieron dos de esos pacientes, y acá en ese grupo no murió nadie. Este estudio, ¿de cuándo es? De octubre, ¿no? Recién, ¿no? Entonces, la evidencia va apareciendo. Nadie todavía va a poder decir, ¿no? Porque es pues, un estudio de octubre, es decir, si le doy vitamina D, los pacientes van a ir mejor, porque la mayoría de médicos quieren, ¿no? El ensayo doble ciego controlado, metaanálisis de 10.000 pacientes. Pero así como va la... Bueno, ahora ha bajado en el Perú, ¿no? Todavía no ha venido todavía la segunda ola. A diferencia en Europa, que ya aumentó de nuevo. Entonces, ¿no? Nos está ganando, ¿no? O sea, el tema de que estamos tratando de que los pacientes sobrevivan y no se mueran, y no hay tiempo o forma de, o la muerte nos gana, o gana la muerte del paciente como para poderle darle un tratamiento de este tipo, ¿no? Pues no sé y no creo que vaya a haber más estudios de esto. Todo el mundo se está yendo más a lo que venden, ¿no? Los antivirales, la vacuna y los monoclonales, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, que son más caros, pues, ¿no? Eso te va a vender más. ¿Quién va a financiar este vitamina D? Si cuesta un sol, dos soles por cápsula. Va a ser difícil. Inclusive, no sé si supieron, dentro de los tratamientos que le dieron a Donald Trump cuando tuvo la neumonía por COVID, porque él sí tuvo neumonía por COVID, requirió oxígeno, pero mejoró rápido, porque le dieron una intervención. ¿Saben en qué consistió esa intervención? ¿No? Pero sí escucharon, que supieron que tuvo neumonía por COVID, pero mejoró en menos de una semana, siendo adulto mayor y habiendo empeorado rápidamente, ¿no? Y era tal cual el cuadro clínico de una neumonía COVID, ¿no? Pero él mejoró rápido. Le dieron un monoclonal que a partir de él justo esa evidencia, él mejoró, se aprobó, ¿no? Para usar, que eso no hay acá todavía. Pero también le dieron zinc, vitamina D, le dieron otras cosas. Bueno, aparte de los corticoides, que eso sí ya está aceptado desde junio, que la dexametasona, ¿no? Y salió, ¿no? Y mejoró, ¿no? Ahora, tú con todo lo que recibió, tú no puedes decir si fue el monoclonal, si fue la vitamina D, si fue todo, ¿no? Pero si los médicos no pensaran que tiene alguna eficacia, no lo hubieran dado, ¿no? Hablo de Estados Unidos, ¿no? Porque acá sí están, sí, creo que siguen dando hidroxicloroquina, ivermectina, si no tiene sustento científico, ¿no? Es porque ya hay evidencia de que no funciona, pero siguen dando. Pero en Estados Unidos no van a actuar así, ¿no? No actúan así. Y menos con un presidente de la República, ¿no? Y con esto termino diciéndoles, ¿no? Lo que yo les presenté es un caso clínico que tuvimos en hospitalización, que nunca había visto yo, ¿no? Alguien que convulsionaba por hipocalcemia. Pero no solo eso, ¿no? Sino que la causa de la hipocalcemia era deficiencia de vitamina D, que nuevamente hasta ese tiempo, hasta ese momento, yo no la conocía, porque nunca me la enseñaron, pero eso no es una justificación, siempre la digo, ¿no? Sino porque nunca la había leído. A partir de ahí la leí, y de todo lo que leí, lo hice un reporte de caso, ¿no? Y lo aceptaron en la revista de la Cayetano, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier revisión que ustedes hagan, cualquier caso clínico que ustedes presenten, que de hecho que en el internado van a tener más, se sienten un par de semanas o un mes, a mí me tomó creo que un mes, ¿no? Redactar todo esto y presentarlo, ¿no? Para publicarlo, ¿no? Esto es investigación también, ¿no? No es un ensayo doble ciego controlado, multicéntrico, pero genera evidencia, ¿no? Miren, desde 2011, de la publicación del doctor Calvo, hasta este reporte de caso en Perú sigue sin haber esto, ¿no? En otros países sí hay, pero quiere decir que acá en el Perú no existe. ¿Ustedes creerían eso? Si en Argentina el promedio es 20, en Chile el promedio es 19, ¿ustedes creen que en Perú es normal? En Ecuador, ¿no? El promedio también era 16. No se buscan, ¿no? Doctor, bueno, en nuestra experiencia usted nos dijo también que era poco común que sea dosajes de vitamina D. ¿Es un examen que es, o sea, no sé, hay pocos reactivos que es difícil de hacer, o es un examen que deberíamos empezar a pensar más seguido? A ver, cuando yo estudié medicina, la tomografía costaba 400 soles, ¿no? Cerebral. Y la resonancia peor todavía, ¿no? Algún 3 máximos centros que hacían resonancia. Realmente la cobraban caro, ¿no? Pero ya después de 20 años, en todos los distritos hay centros de
radiodiagnóstico, las tomografías cuestan cerebrales, cuestan menos de 200 soles, hasta 150, a veces sin contraste. ¿Por qué? ¿Por qué han bajado los costos? Si las máquinas son más inclusive sofisticadas y más caras, ¿no? Porque traen mayor nitidez, más resolución. ¿Por qué han bajado los costos? Porque hay más oferta. ¿Hay competencia? Exacto. Esto es un negocio, lamentablemente. Entonces, si alguien pide más imágenes, hay más competencia, sale alguien, que obviamente alguien entra a competencia no cobrando más caro, ¿no? Sino cobro menos para que vayan hacia mí, ¿no? Entonces, el que cobraba más caro ve que se han ido al otro lado, tengo que bajar mi precio. No le queda otro. Entonces, ¿por qué antes también, no? Vayamos al tema de fármacos. En mi época, el meropenem o el imipenem costaba igual, 150 o 200 soles por ampolla. No se usaba mucho. No se necesitaba usar mucho. Pero lamentablemente, por el uso indiscriminado de ceftriaxona, 20 años después, nos encontramos en el escenario que la ceftriaxona ya no funciona. Y tenemos que usar meropenem y imipenem. Para lo cual, obviamente, por necesidad ha habido aumento, ha habido más competencia, los precios han bajado. Ahora he visto que el imipenem genérico cuesta 16 soles, porque se usa más. Ahorita, los PCRs para TB, para herpes, antes costaban igual 300, 400 soles, ahora cuestan 150, todavía es caro. Todavía es caro, pero no todos se ha quedado ahí, ¿no? Porque no hay más competencia, no se pide PCR, ¿no? Entonces, con el dosaje de vitamina D, definitivamente en los hospitales no hay eso, ¿no? O sea, yo quiero pedir en el hospital OISA que trabajo, pues no te puedo decir otro hospital, no hay para dosar vitamina D. Entonces tenemos que pedir a un laboratorio particular y cuesta 150 soles. De los 6 casos que he pedido, 4 me han salido bajo. Hay otros pacientes que yo hubiera querido tener un dosaje de vitamina D, inclusive he tenido que dar tratamiento de manera empírica, porque tenía muy alta sospecha, porque no podían dosarse la vitamina D. Porque no se pide, ¿no? Aún siendo frecuente, aún habiendo más ahora población adulta mayor posmenopáusica, no se pide. Entonces los costos van a seguir siendo altos. Debería pedirse. Y créeme que con no mucha sorpresa, para mí, para otros quizás sí, van a venir valores bajos, ¿no? Y no es porque estemos descubriendo la pólvora, sino porque ya está demostrado en otros países que la deficiencia de vitamina D es prevalente, por ya todos los factores que hemos hablado. Entonces, si es que los médicos se decidieran a más que recetar el último fármaco para osteoporosis, endosar vitamina D y dar tratamiento con vitamina D, quizá no habría tantas fracturas también, ¿no? Porque no solamente dar alendronato o ifosfonato, también necesitas metabolismo del calcio, ¿no? Y simplemente dar al azar 400 unidades o 800 unidades no es un marcador objetivo, ¿no? Es como que tú des un antidiabético, ¿no? Y nunca le doses glucosa, ¿no? O sea, le estoy dando un tratamiento, pero yo no sé para dónde va, ¿no? O, ok, ¿no? Para osteoporosis tú controlas con densitometría, pero debería dosar calcio y debería dosar vitamina D. Porque si yo no tengo valores de calcio normal, y no tengo valores de calcio de vitamina D normal, creen que esa densidad mineral ósea va a aumentar lo suficiente o lo necesario. No, pues porque necesitas calcio, necesitas vitamina D para aumentar esa densidad mineral ósea, que es el objetivo de los bifosfonatos. Entonces es algo que no se hace por desconocimiento.